Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal Pado Sin Rumbo. El día de hoy nos encontramos con destino hacia el Parque de Guática. En este momento estamos ubicados en el Parque Central de Tibasosa, un municipio conocido por su tranquilidad, sus calles adornadas de bugambiles de colores y la elaboración de productos a base de feijoa. Guática está ubicado a 500 metros del Parque Central. Entonces, acompáñenos a hacer este recorrido. En este momento nos encontramos en la entrada principal del Parque Guática. Las entradas oscilan entre 25 mil pesos, la entrada general 62 mil pesos o 82 mil pesos. Si ustedes quieren, pueden pagar la entrada general, que es de 25 mil pesos, y dentro del parque pueden cancelar adicional para hacer alguna de las actividades que ofrece este parque. Entonces, si quieren, vamos a ingresar de una vez. Hemos adquirido a la entrada algunas frutas para alimentar los animales. Línea recta. ¿Y yo quiero? Claro. Vaya. ¿Mil pesos? Niños. Santiago. En este momento las avestruces que se encuentran dentro del Parque Guática tienen un grupo considerable de huevos en proceso de incubación. En caso de que estos huevos lleguen a su proceso final, serían las primeras avestruces en nacer de forma natural en el país sin necesidad de incubadora. Vamos a alimentar el oso. Este es el tercer zoológico más grande de Colombia y el primero que existe en el departamento de Boyacá. En este momento vamos a hacer todas las actividades. Estamos en el lugar donde podemos hacer cabalgatas, hay muro de escalar y se pueden hacer también bubis. Al finalizar vamos a hacer el cable vuelo.
Recuerden que los horarios son de 9 de la mañana a 4 de la tarde y cuando tengan la oportunidad de hacerlo, espero que vengan y lo visiten. Realmente vale la pena.